Soy el doctor José Antonio Vargas Lascano, jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Y voy, solamente quiero deciros un par de cuestiones relacionadas a la infección por el virus del papiloma humano. La infección por el virus del papiloma es la infección de transmisión sexual más frecuente que existe hoy día a nivel mundial. Su importancia radica fundamentalmente en que se asocia a la aparición de determinados cánceres, como son el cáncer de cuello, el cáncer de vagina, el cáncer de vulva, el cáncer de ano o el cáncer de orofaringe. Hoy día se dispone de un arma muy potente en su prevención, como es la vacunación frente al HPV, que está indicada tanto en mujeres como en hombres a partir de los 9 años de edad y que sigue siendo eficaz incluso cuando se hayan ya iniciado las relaciones sexuales.